Hola, buenas noches. Que el coronavirus va quedando atrás queda demostrado con el regreso de las procesiones con costaleros, una de las medidas más populares de la desescalada. Gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Córdoba y la Agrupación de Hermandades y Cofradías, la Divina Pastora de Capuchinos recorrió buena parte del centro hasta regresar a su templo en la tarde-noche del sábado. Este fin de semana también han salido, aunque en Parihuelas, la Virgen del Rayo en procesión y María Santísima de la Amargura en Rosario de la Aurora. Hoy es lunes 20 de septiembre y estos son los titulares de PTV Noticias. El Rey inaugura en Córdoba el curso 2021-2022 en las universidades españolas. La Universidad de Córdoba conmemora el 50 aniversario de su fundación. Los números del coronavirus mantienen la tendencia positiva y la tasa de incidencia vuelve a cifras del verano de 2020. El Ayuntamiento recupera la normalidad en el programa de fiestas populares del año próximo. El Córdoba Club de Fútbol mantiene la racha y se impone 0-3 en su visita a Coria. Los blanquiverdes se mantienen líderes e invictos con 11 tantos a favor y 2 en contra en las 3 primeras jornadas de liga. El Rey Felipe ha estado hoy en nuestra ciudad para inaugurar el curso en las universidades españolas. El acto se ha celebrado en Rabanales y ha servido para empezar a conmemorar el 50 aniversario de la Universidad de Córdoba. El Rey Felipe VI ha inaugurado en el campus de Rabanales el curso 2021-2022 en las universidades españolas. Este acto oficial de apertura de las actividades académicas se celebra cada año en una universidad distinta. En esta ocasión se ha elegido la de Córdoba, que celebra su 50 aniversario. Nos acogéis aquí en la Universidad de Córdoba cuando afrontáis con ilusión el inicio de la conmemoración, de las actividades conmemorativas de vuestro 50 aniversario, ya que fue fundada en el año 1972, pero recogiendo una historia anterior de enseñanza universitaria que bien habéis relatado. Así que permitidme que os felicite de corazón por alcanzar una edad que para una institución podemos calificar de juventud madura. El acto se ha iniciado con la lectura de la lección magistral a cargo de la profesora Teresa Roldán y ha concluido con la intervención del jefe del Estado. También han tomado la palabra el presidente de la Junta de Andalucía, el ministro de Universidades y el rector, en su doble faceta de anfitrión y como presidente de la Conferencia de Rectores. Este es un curso para la celebración en la Universidad de Córdoba, y no solo por nuestros 50 años de vida, también por el 175 aniversario de la Facultad de Veterinaria, parte de nuestro germen fundacional, junto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniero Agrónomo y Monte, adscritas hasta ese momento a la Universidad de Sevilla, y la Facultad de Medicina, de la que también celebraremos su 50 aniversario, al igual que el comienzo de los estudios de la Facultad de Ciencia y de Filosofía y Letras. Gómez Villamandos ha aprovechado su intervención para despedirse de su responsabilidad al frente de las universidades españolas y para pedir la aprobación de la nueva Ley de Universidades, que garantice una adecuada financiación, y la renovación de la Ley de la Ciencia. La actuación musical ha corrido a cargo del Coro Averroes. La ciudad de Córdoba se acerca a la antigua normalidad y apenas registra 32 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se daba desde el verano de 2020. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 48 horas 22 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días vuelve a bajar hasta los 32 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 44 en la provincia. Aumenta el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y el de camas ocupadas en las UCIs. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. A día de ayer, 632.000 cordobeses, más del 80% del total, se encuentran completamente inmunizados y el 82% han recibido al menos una dosis. En Andalucía, el fin de semana deja 526 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la comunidad sigue bajando y alcanza los 72 casos por 100.000 habitantes. También baja el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y aumenta ligeramente las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta 5 fallecimientos, 4 de ellos en la provincia de Almería. A día de ayer, 6.550.000, más del 77% de la población, se encuentran completamente inmunizados y el 80% del total ha recibido una dosis al menos.
La Junta de Andalucía ha establecido un punto de vacunación itinerante en Córdoba, hoy en Las Tendillas, mañana en Rabanales. La finalidad es llegar al 7% de personas que aún no se han vacunado dentro de la población diana. La provincia de Córdoba cuenta con un 7% de personas mayores de 12 años que deberían haberse vacunado y no lo han hecho. Por ello, la Junta de Andalucía sigue incidiendo en informar acerca de la importancia de vacunarse y lo hace con herramientas esenciales como el camión de la vacunación, un vehículo que realiza circuitos por toda la provincia, poniéndoselo fácil a quien no se haya decidido todavía. La cita de hoy ha tenido lugar en la Plaza de las Tendillas hasta las 8 de la tarde. Mañana estará en el campus universitario de Rabanales desde las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde. Digo, los datos de vacunación son excelentes, la campaña sigue funcionando a un ritmo ejemplar, no solamente en relación con Andalucía, sino mucho más en relación con el resto de España. Alcanzamos ya el 93% al menos con una vacuna de la pauta completa y el 91% con la pauta completa en lo que viene a ser la población diana de mayores de 12 años, situándonos en el 80% si consideramos toda la población. El tramo de edad comprendido entre los 30 y los 40 años es el que menos porcentaje de personas vacunadas acumula. Los expertos ya están advirtiendo de la llegada de una sexta ola e inciden en que es la vacunación la única arma con la que podemos hacerle frente. En la actualidad se está vacunando en Córdoba a unas 100 personas al día sin cita. Los canales de cita previa siguen disponibles, pero para acudir sin ella puede hacerse en horario de mañana cualquier día en Vista Alegre y los viernes por la tarde y sábados por la mañana en el Centro de Especialidades Castilla del Pino. En breve comenzarán a inocular la tercera dosis en residencias de mayores y continúa la vacunación a personas inmunodeprimidas. De la vacunación a niños menores de 12 años aún no hay noticias. El inminente regreso a la antigua normalidad ha llevado al Ayuntamiento a aprobar el calendario de fiestas populares de 2022 con las fechas tradicionales prepandemia. El carnaval comenzará el 13 de abril y la Feria de Nuestra Señora de la Salud el 21 de mayo. El alto porcentaje en el nivel de vacunación y la remisión en el número de contagios y en la tasa de incidencia ha llevado al Ayuntamiento a programar con total normalidad el calendario de fiestas populares para el 2022. Estamos por hecho de que no va a haber ninguna anomalía, entramos ya en contenido absolutamente normal. ¿Y qué digo con ello? Pues la cabalgata de Reyes, el mercado medieval, la Semana Santa, los carnavales. Partimos de la premisa de la normalidad... y damos por hecho desde enero hasta diciembre todo lo que son las actividades programadas y fiestas locales del Ayuntamiento con absoluta normalidad. Además de la cabalgata de Reyes del día 5 de enero, el calendario recoge el mercado medieval el último fin de semana de enero, el carnaval en la calle a partir del 13 de febrero y el concurso del Gran Teatro entre los días 15 y 25. Siguiendo el calendario litúrgico, la Semana Santa comenzará el 10 de abril, la cata de vino el día 20 y las cruces el 28 del mismo mes. El 2 de mayo arranca la fiesta de los patios y la feria volverá al Arenal entre el 21 y el 28 de mayo. La Noche Blanca se celebrará el 18 de junio y la Vela de la Fuensanta entre el 7 y el 11 de septiembre. Todo ello en 2022. Antes, para este mes de octubre, se confirman las fechas del concurso de patios en otoño. Aquí se recoge la inquietud de los propietarios y se plantea las nuevas fechas. Serían los fines de semana del 16 y 17, 23 y 24 de octubre. Y el horario de apertura serían de 11 a 14 horas y 6 y media a 20 horas. El área de promoción del Ayuntamiento trabaja con estas fechas y ya ha puesto en marcha los expedientes, aunque todo podría volver atrás si la situación epidemiológica volviera a complicarse. El Parque del Tablero será remodelado de aquí al próximo verano. La Delegación de Infraestructuras ha adjudicado las obras por 812.000 euros. Por fin se han salvado todos los trámites administrativos para la adjudicación de la obra de remodelación del Parque del Tablero, que está financiada con fondos EDUSI y ha sido adjudicada con una bajada del 25%. Excavaciones Leal ha presentado la mejor oferta entre las 21 empresas candidatas, 812.000 euros frente a un importe de licitación de 1.080.000.
Será una remodelación integral de una parcela de 36.000 metros cuadrados, con mejora del pavimento de los 2 kilómetros de caminos, mejora del drenaje para evitar zonas inundadas, con una nueva red de saneamiento en colaboración con Emaxa, mejora de los accesos y de la iluminación, demolición de una pista en estado ruinoso para la instalación de nuevos aparatos de calistenia, una zona cardiovascular para adultos y un parque infantil, plantación de césped y renovación de la arboleda, poniendo énfasis en los árboles de sombra. Para la red de riego se van a aprovechar los pozos existentes, uno de los cuales tiene origen islámico y será objeto de una exposición documental para ponerlo en valor. Los acerados perimetrales están en pésimas condiciones y lo que se van a hacer es acerados, no solamente arreglarlos, sino hacerlos accesibles. De la misma manera también que el parque infantil va a tener una zona inclusiva también para niños con discapacidad. Es una obra, la verdad, de la que me siento muy orgulloso porque va a ser puntera a nivel de accesibilidad y de instalaciones modernas y, por supuesto, de la necesidad de esto, ¿no? Se mejora la iluminación, se mejora también la iluminación del entorno de los accesos y va a ser un éxito rotundo y absoluto. Invitaré a todos los cordobeses que vengan a disfrutar de este parque. Las obras arrancarán en uno o dos meses cuando se firme el contrato y se apruebe el plan de seguridad, y el plazo de ejecución es de 8 meses. Durante ese tiempo, los vecinos de un parque muy transitado tendrán que buscar una alternativa para caminar o correr. El próximo jueves es día de pleno en el Ayuntamiento. Los grupos municipales de izquierdas ya tienen preparadas sus mociones. El Grupo Municipal Socialista pedirá en el próximo pleno el apoyo del resto de grupos para solicitar a la Junta de Andalucía que eleve el precio del coste plaza en materia de discapacidad. Además, solicitará al consistorio que se ponga al lado del tercer sector y se comprometa con sus necesidades, ayudándolo con más plazas de aparcamiento, simplificación de los trámites burocráticos, más cláusulas sociales y más contrataciones públicas para personas que pertenezcan a él. Los socialistas confirman que para asociaciones y colectivos tan señeros como Aspacis, Prode, Futuro Singular y otros, es insostenible mantener sus servicios. Vamos a pedir que este ayuntamiento y la unanimidad de su pleno haga llegar a la Junta de Andalucía que el trabajo abnegado de estos colectivos merece una financiación mucho más justa. La Consejería de Igualdad, en estos últimos meses, anunció el incremento del coste plaza en torno a un 2,6%. Para el movimiento asociativo que trabaja en este área, esa subida es totalmente inaceptable. Además, el Grupo Socialista reclama más planes de inclusión laboral y en materia de vivienda. Por otro lado, este grupo planteará una moción para que Córdoba no pierda oportunidades en tiempo de recuperación. Se refieren a la puesta en marcha de una oficina de proyectos europeos que lidere la tramitación de convocatorias con transparencia, sin que se pierda ninguna de ellas por el camino. Ahora mismo hay 4 vigentes que podríamos perder si no se agilizan los trámites y gracias a las que el consistorio podría renovar parte de la flota de vehículos municipales, mejorar los mercados municipales o desarrollar el proyecto de agenda urbana. Un total de 238 trabajadores municipales, según fuentes sindicales, se encuentran en estos momentos en fraude de ley, al no tener su plaza consolidada y al estar a la espera de un proceso por el que finalmente sea adjudicada. El problema es que muchas personas de este personal laboral llevan en esta situación entre 15 y 20 años y consideran injusto que justo ahora el ayuntamiento quiera sacar una oposición libre para estas plazas sin tener en cuenta su experiencia o méritos adquiridos durante todos estos años. Estos trabajadores han creado una plataforma para la defensa de sus intereses, ya que el Estado está a punto de sacar una ley para eliminar la temporalidad de la administración pública de una manera justa. Piden que se paralicen los tiempos y que el consistorio cordobés espere a que salga esa ley y se aplique. Otras administraciones públicas ya lo han hecho. Esto puede crear además un agravio comparativo importante, puesto que la ley va a salir supuestamente en breve, octubre o noviembre. Entonces nos encontraríamos que lo mismo luego hacen procesos de estabilización para personas que lleven 4 o 5 años, cuando las personas que llevan aquí de 15 a 20 se van a ver en la calle porque son unas oposiciones absolutamente alejadas de los puestos de trabajo y no tiene ningún sentido que la misma empresa no tenga en cuenta su capital humano.
La oposición en bloque se ha unido para defender a estos trabajadores, que piden tan solo la oportunidad de dialogar con el Departamento de Recursos Humanos y exigirle que espere unas semanas para poder sacar un concurso a oposición, además de una oposición de turno libre para cubrir las vacantes que existen. Lo que exigimos básicamente es que esperen a que la ley esté sobre la mesa, está en el debate parlamentario y por lo tanto lo que se pretende es sacarla como en la mayor celeridad posible. Y no estamos pidiendo otra cosa, la plataforma y desde luego todos los grupos de la oposición, por cierto, que viene firmada esta moción por todos los grupos de la oposición, con lo cual la tenemos ya de alguna forma ganada de antemano, en algo que no entendemos cómo el equipo de gobierno puede estar tan obcecado, porque realmente es una obcecación. Si tienen el consenso de todos los grupos de la oposición, si estamos con el consenso de todas las organizaciones sindicales y si están todas las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento pidiendo lo mismo y eso que se pide está avalado totalmente por la ley, ¿qué argumento le queda ya, señor alcalde? Haga que entre en razón su delegado de Recursos Humanos y atienda esta petición, que es más que justa y beneficiosa para este ayuntamiento y para todas las personas que lo constituyen. Los trabajadores afectados, que piden el apoyo del resto de compañeros, no quieren que se les regale nada. Desean consolidar sus plazas de una manera justa, en un proceso selectivo donde se valore su mérito, su experiencia y su capacidad. El Córdoba también impone su ley en campos pequeños. En la isla, el feudo de un Coria que había ganado sus dos partidos, el equipo de Germán Crespo mantuvo su pleno de victorias en el grupo cuarto de segunda RFEF, 3-3. Y volvieron a marcar los delanteros, Willy con gol a los 20 segundos y doblete, y Antonio Casas, este ya en el minuto 93. Va a disponer del balón Miguel Ángel de las Cuevas por parte del Córdoba Club de Fútbol, que viste hoy con su segunda indumentaria y con dos cambios en la alineación. Entran tanto Adrián Fuentes como Puga en los dos extremos, es decir, el Córdoba que conforma con Felipe Ramos en portería, José Ruiz, Ekaiz Jiménez, José Alonso y José Cruz en defensa, con Bernal y Toni Herranz de las Cuevas en el enganche, Puga y Fuentes en las bandas y Willy Ledesma en la punta del ataque. Ahí está ese balón que le cae a Miguel de las Cuevas, jugando con Puga, atacando el Córdoba en la primera. La tiene el 16, balón al corazón del área, el remate de Willy Ledesma y el gol. El gol del Córdoba, apenas 22 segundos de partido. Ahí está el de Torremejía, el killer depredador del área blanquiverde, para golpear primero prácticamente antes de empezar. José Ruiz arriba, la busca ahora Carlos Puga. Velocidad del extremo de Motril, ahí se viene hacia el centro, a ver a quién encuentra Carlos Puga, opta por Willy, gol, el gol del Córdoba, Willy Ledesma, depredador, killer otra vez, responde el de Torremejía, que sabe que está jugando como en casa, el Córdoba que golpea dos veces. Es balón para el Coria, balón al corazón del área, ese esférico que no tiene un dominador claro. José Alonso de cabeza, Ekaiz el que despeja ese balón, se la lleva con velocidad, con potencia, es Simo, dos jugadores del rival abajo, ahí está Simo, y está Simo, y está Simo, y está Simo para Casas, gol, gol del Córdoba, el tercero, la sentencia de Antonio Casas, jugada de Simo a lo Oliver y Benji, dejando por los suelos a uno, al dos y hasta a tres hombres del conjunto local. Pues a punto de llegar ya al 98. Partido que se ha decidido hace tiempo y que tuvo la última puntilla por medio del gol de Antonio Casas. Ahora sí, se acabó el partido, minuto 98 ya cumplido. Final del partido con la victoria del Córdoba, que sigue en lo más alto de la clasificación. 0-3 en Coria, dos goles de Willy Ledesma y otro de Antonio Casas. Tercera victoria consecutiva para el conjunto de Germán Crespo. Bueno, pues tres puntos más, ¿no?, para continuar con la racha de resultados y de sumar de 3-3. Bueno, hoy creo que era un partido donde teníamos que demostrar
que el equipo está capacitado para jugar en el Arcángel y para jugar en estadios como el de hoy, que con un terreno de juego algo irregular, con dimensiones cortas. Y bueno, creo que lo que veníamos hablando durante la pretemporada y el inicio de la temporada, yo tenía la tranquilidad de que se ve que tengo un equipo que es capaz de, cuando hay que ponerse en buen trabajo, se lo pone y compite perfectamente, como se ha demostrado hoy. Ayer también venció el Córdoba B y además era un derbi. 1-0 al Ciudad de Lucena en el Arcángel. El Pozo Blanco empató y el Saler Puente Genil perdió, ambos en casa. El Córdoba jugó ayer en la localidad cacereña de Coria, a casi 400 kilómetros, y recibirá al Don Benito el próximo domingo a las 6 de la tarde. Pero ayer también hubo fútbol en el Arcángel. Unos 250 espectadores se dieron cita en el Arenal para presenciar el derbi entre el Córdoba B y el Ciudad de Lucena, correspondiente a la segunda jornada del grupo décimo de tercera RFEF. El filial se quedó los tres puntos gracias a un gol de Alex Marín en el ecuador del primer tiempo. Yo estoy convencido que vamos a jugar bien, que el balón lo van a tener porque tienen mucha calidad y porque son muy buenos, pero es cierto que los equipos filiales lo que nos cuesta más es defender, ¿no? Estamos haciendo mucho hincapié en ello. El otro día en Ceuta prácticamente nos tiran una vez, hoy nos han tirado dos, tres claras ante un buen equipo que va a estar bien clasificado seguro. Y sobre todo lo que estás diciendo, ¿no? Que así maduran muy rápido, ¿no? Defendiendo, trabajando, cómo han corrido, cómo han hecho las cosas hoy en defensa, la verdad que es para darle matrícula de honor hoy, ¿no? Hemos generado una cantidad enorme de ocasiones, pero es cierto que hoy no hemos estado finos de cara a gol. Si recuerdo la ocasión de David en los cuatro primeros minutos, Chico, Brian, bueno, me acuerdo de muchas ocasiones, he contado hasta siete, claras de gol. Si no somos capaces de marcar y cometemos un error, sabemos que en esta categoría los errores se penalizan y bueno, pues tendremos que mejorar para la siguiente vez, sobre todo en faceta ofensiva, porque pues tenemos que marcar, hemos generado mucho fútbol y hay que hacer goles. Un paradón de Lluís Tarrés en el descuento permitió al combinado de Diego Caro amarrar su primera victoria del curso ante un rival que había descansado en la primera jornada. Los otros dos representantes provinciales de tercera RFEF no pudieron ganar como locales. El Pozo Blanco empató 1 con el Jerez y el Saler Puente Genil perdió por 1-2 ante el Gerena. En balonmano tocaba viajar y el fin de semana ha resultado provechoso. Triunfos del Ángel Jiménez y el Itea y empate del Deza. Apenas han transcurrido dos jornadas, pero el Ángel Jiménez Puente Genil puede presumir de que comparte el liderato de la Liga Sobal con el Barça y el Ademar gracias a su espaldarazo en Valladolid, 29-32. Por su parte, el Itea Córdoba ha comenzado su singladura por la División de Honor Plata Femenina con un 30-38 en la Universidad de Granada, avalando la candidatura al ascenso desde el principio con calidad y capacidad ofensiva. Más modestas son las miras del Deza Córdoba de balonmano, que se estrenó en la categoría con una sensación agridulce. Las granates solo arrancaron un punto en Antequera, 22-22, porque el Málaga Norte aprovechó un lanzamiento de 7 metros con el tiempo cumplido. Según la predicción para mañana martes, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna. No se descartan chubascos ocasionalmente tormentosos más probables en la subbética. Los vientos serán del este o el noreste, disminuyendo por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, mientras que las máximas bajarán. En la capital se esperan entre 16 y 30 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La actividad del IMAE llena septiembre de espectáculos para todos los gustos y de gran calidad. El viernes 24 de septiembre, el Gran Teatro de Córdoba se llenará de humor y carcajadas con el espectáculo A Toda Costa de Comandante Lara y compañía a partir de las 8:30 de la tarde. Zahara llega con toda la fuerza el sábado 25 a las 8:30 en su concierto Puta Gira, donde se podrá viajar de la intimidad absoluta y las historias de Zahara al tecno y el baile, también en el Gran Teatro de Córdoba. Por otro lado, en el Teatro de la Aserquía resonará el heavy rock hecho en Córdoba con motivo del festival Grita On. A partir de las 7:30 de la tarde, Grita, versión en español del tema de Star de la leyenda de Ronnie James Dio, devolverá la magia del rock al entorno que fue una gran parte de ediciones de aquella muestra pop rockera de los años 80 y 90.
Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. A continuación podrán ver Zona Deporte, la tertulia moderada por Nacho Serrano y la redifusión del partido del Córdoba en Coria. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone el sexto concurso internacional de atalaje de tradición Ciudad de Córdoba, que tuvo lugar ayer dentro del amplio programa de Cabalcor 2021. Los participantes salieron desde el Club Hípico y recorrieron las calles del centro mostrando la majestuosidad de los mejores coches de época. Hasta mañana. Thank you.